Cuando dijimos no más abusos. Cuando dijimos es el momento de un cambio. Empezamos a soñar con un nuevo Chile. Un Chile en donde el medio ambiente está en el centro. Uno donde la salud es un derecho y no un negocio. En donde las pensiones ya no son sinónimo de miseria, sino de dignidad. Donde estas manos pintan un futuro de plenos derechos para las mujeres. En donde las diversidades y disidencias sean visibilizadas y tengamos todos los derechos. Es el momento de que esos sueños cobren vida. Nos costó tanto juntarnos que dijimos, esta vez no nos soltamos más. Podemos hacer realidad este país de esperanza, justicia social e igualdad de derechos. Podemos hacerlo si caminamos juntos y juntas sin dejar a nadie atrás. Lo peor que puede pasar, que siga todo igual. Pero lo bueno es que Chile cree en los cambios. Y nosotros y nosotras creemos en Chile. Un nuevo Chile para vivir mejor. Gabriel Boric. Me uno porque las cosas no pueden seguir como están. Me uno frente a esta oportunidad histórica. Me uno por los cambios. Vota Boric. Vota 1. Chile puede y debe empujar los cambios. Hoy tenemos una oportunidad histórica de avanzar. Avanzar hacia una sociedad justa, digna y cariñosa. Daremos prioridad a la niñez en los hechos y no solo en las palabras. Vamos a protegerlo de la violencia y el acoso en las calles y en Internet. Reforzaremos la Defensoría de la Niñez en todas las regiones, garantizando la reparación estatal a quienes sufrieron violación de derechos en el Sename. La felicidad de Chile comienza por sus niñas y niños. Protegeremos integralmente sus derechos. Además, avanzaremos en garantizar acceso oportuno y cobertura universal en salud mental, terminando la discriminación en licencias y prestaciones, creando 15 centros comunitarios de salud mental e implementando un plan especial frente a las consecuencias de la pandemia. La salud mental importa. No estás solo. No estás solo. Paso a paso, pero decididamente, podemos lograrlo. Juntos y juntas vamos a construir puentes hacia un horizonte común.